buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo aquí en Mobile Gaming. Y hoy vamos a echarle, vamos a retomar un poquito Brawn Dust, que hacía bastante tiempo que no lo tocaba. Y sigo diciendo que me parece, junto a Evertail, de los mejores gacha que he jugado hasta el momento. Y quería retomar esta serie porque tengo unas cuantas gemas que me están quemando un poquito. Y quería, bueno, vamos a quitarnos un poquito estos eventos, ya que estamos. Y vamos a tirar unas cuantas gemas. Mira, 10 gemitas. Vamos a tirarlas porque, como digo, me queman. Tengo que... ¿Por qué me sigue dando el warning este? Ah, porque tengo aquí una recompensa sin coger. Ya que, como digo, me apetece ver... Vamos a quitarnos también las notificaciones estas de los eventos. Ya me las leeré. La verdad no lo he hecho. Llevo ya tiempecito sin jugar a Brawn Dust y tenía bastante mono. Ahora que parece que voy empezando a tener un poquito más de tiempo, a ver si podemos darle mucha más caña. Bueno, hay que ver también, hay que recordaros que hace unos pocos días fue el torneo mensual que hay. Lo ha ganado Adam Fang o algo así, si no me equivoco. Y creo que están las replays por aquí. La verdad es que si queréis, en un momento dado, si quisierais, podíamos... No, pues no son estas. Lo que pasa es que a lo mejor Adam Fang era de... Ah, no, es que es de Underground Arena, ¿no? No, espérate. No, sí, es correcto, es del Tournament. Lo que pasa es que a lo mejor estos son de Europa y el que yo he visto en Twitter a lo mejor no era de Europa, era de otro servidor. Y por eso no sale. Podríamos ver la replay en un momento dado. Si de hecho, si queréis que vayamos viendo replays, que vayamos hablando un poco de gameplay y demás del juego, podemos verlo, porque la verdad es que precisamente este juego da bastante chicha para todo el tema estratégico, ¿no? Es precisamente, en mi opinión, donde este juego realmente brilla. Bueno, vamos a... Tengo un montón de cosas que hacer, no he hecho las diarias, es que llevo un montón de tiempo sin poder darle. Bueno, vamos a tirarle al banner. Tenemos dos banners, esto es una cosa muy chula que han puesto nueva. Tenemos un banner nuevo que se llama el Custom, que lo que podemos hacer es, podemos elegir cuatro héroes, si no recuerdo mal. Y aunque tengo... ¿Por qué me salen Companions aquí? El Companion de Celia, el Companion, que esto es otra cosa nueva que también han sacado, que son unos Companions que permiten tener los personajes, subirlos en, incluso en vez de más 9, incluso subirlos a más 15, ¿no? Pero no sé por qué me salen los Companions. Estas son las que más se usan. Vamos a ponérnosla. ¿Cecilia? ¿Tengo una Cecilia? Cecilia creo que no tengo. Bueno, y aunque tuviera, pues es que son las que tengo. Vale, bueno, vamos a dejar así. El Custom lo que hace es que nosotros podemos elegir una serie de mercenarios en particular. Y incrementa el ratio de probabilidades de que ese personaje pueda salirnos. Y luego tenemos el New Chains Up, que es el nuevo banner que ha salido, que viene con los héroes nuevos. Y no lo hemos mirado todavía. Pero, insisto, si queréis que vayamos viendo todas estas cosillas, las novedades, los parches, los nuevos héroes, gastando diamantes, lo que sea, viendo replays, comentando partidas y estrategias, arena, etcétera, solo tienes que comentarlo y podemos traer mucho contenido porque, como digo, esto es un juego... Que la verdad es que da bastante de sí para todo eso. Lo primero, vamos a meterle dos al Custom y vamos a meterle dos al New Chains Up. A ver lo que nos sale. Le vamos a meter de 600 gemas, de 600 diamantes, perdón, que nos dan un mercenario extra en la tirada y además nos dan 100 de Mileage. El Mileage, como sabéis, es para tirarle en este banner de aquí, donde podemos incluso sacarnos directamente un ticket de selección de 5 estrellas, donde ya sabéis que podemos elegir las 5 estrellas que queramos. Bien, y de hecho tenemos 960, por lo tanto interesa ir generando el Mileage, ¿vale? Recordaros que el juego va a salir en castellano. Está confirmado, lo que no se sabe es la fecha exacta, pero va a salir en... Estoy en contacto con la gente de GameFS y NewFix, como se llame, para precisamente el tema de la traducción. No porque lo esté traduciendo, pero que estoy en contacto con ellos y hablando, me han confirmado ya reiteradas veces que el juego va a salir en castellano, pero que todavía no me pueden decir una fecha de cuándo va a estar. Y hay bastantes ganas, la verdad. Bueno, vamos de nuevo al banner y vamos a tirarle. Vamos a meterle
un custom, un new change, un custom y un new change, ¿vale? Vamos a terminar con el new change. Vamos a empezar con el custom. Vamos a gastar 6 diamantes que tan ricos son. Tenemos un 3 estrellas, nos sale una María. Tenemos otro 3 estrellas, que es otra Mercedes. Tenemos otra Mercedes. Bueno, va a subir skills. Tenemos a otra Eunice. De estas creo que tengo varias. Además, Eunice creo que es una heroína, es una mercenaria de fusión, que podemos usarla para... Otro 3 estrellas, no sé cuánto llevamos. 3 estrellas, otra Mercedes. Jolín, con Mercedes. Otro 3 estrellas, nos sale una Cordelia. Esta creo que no la tenía. El Ain de 3 estrellas. Seguimos con 3 estrellas, vamos a tener mala suerte en esta tirada, me parece, ¿eh? 3 estrellas, Marlene. Y aquí tenemos lo que nos ha salido. Por cierto, que tenemos a las 100 tiradas tenemos garantizada al Companion, por cierto, qué curioso. ¿Cuántos nos han salido? 3 y 3, 6 y 5, 11. Vale. Bueno, pues aquí Nanai de la China. Vamos a tirarle otra vez, porque claro, la segunda tirada tiene un descuento. Tiene un descuento, pues vamos a tirarle. Vamos a aprovechar y vamos a tirarle. Y así, pues oye, nos ahorramos 60 diamantes aquí. Y luego ya tiramos los dos new después. Bueno, tenemos una Cynthia. Una María. Un Edan. ¡Cuatro! ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cinco? ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero mira quién ha venido! ¿Quién es? ¡Cuadina! ¡Cuadina! Espera, ¿esta es nueva? O... No, no puede ser nueva. Estamos en el banner, en el custom. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Oh! Ya, era pedir mucho, ¿eh? Era pedir mucho. ¡Riddle! No sé si la tenemos. Y me voy a ahorrar mis comentarios respecto al cosplay. Eras. Cynthia. Uy, cuatro. Cuatro, bueno. Cuatro. Vamos a ver qué nos sale. John, pues este creo que no lo tengo. El Papa de Roma, John. Otro Wiggle. Vale, pues oye, parece que ni tan mal, ¿eh? Nos han salido 2-4. Nos ha salido a Riddle y a John. Y nos ha salido a Katina. Katina que... Ah, espera. Katina es una companion. Es la companion de Cecilia. Coño, pero si es esta de aquí, ahora que lo pienso. No, es la de la foto la que me ha salido. Es una companion. Vale. Pues ahora ya no sé si me hace tanta ilusión. Pensaba que era un héroe. Selected companion has been recruited. Guaranteed recruiting change. Vale, sí, correcto. Que ha cambiado por si nos vuelve a salir otra vez. Bueno, vamos a echarle al new. Vamos a ver lo que nos sale. Vamos a meterle dos tiradas. Vale, tenemos a un Kozak de 3. La verdad es que no hemos mirado lo que hacían los otros 4, ahora que caigo. Tenemos a Clarice. Tenemos a Carlson. Tenemos a Bran. Otro Kozak. Otra Cynthia. Parece Frozen. Tenemos a Mia. Me parece a mí que hemos consumido la suerte en nuestra última tirada. Tenemos a Karg. Y ya me parece que nos vamos a comer los mocos. Belona. Otro Bran. La verdad es que ahora mismo no caigo si Bran es o no es bueno, pero ya solamente por su estética no me llama la atención. Bueno, vamos a hacerle la cuarta y última tirada. Otros 540 diamantes. Tenemos a Ana María. La verdad es que un cosplay de María podría estar muy chulo. Tenemos a Kathy. No para mí, claro. Yo si hago un cosplay de María, pues... Tenemos a Beatriz. Otra Belona. No sale Belona aquí en grande, ahora que me di cuenta. Bueno, y Jordan tampoco. Algunos no salen. Marlene, me acabo de dar cuenta de ese detalle ahora mismo. Ingrid sí sale, por ejemplo. Tenemos a Blaze. Y me parece a mí que esta tirada tampoco. Y a Cordelia. A Jaiden. Y nada, nos vamos a Jaiden, que está sacado de Juego de Tronos. Os habéis dado cuenta, ¿no? O sea, Jaiden está sacado perfectamente de Juego de Tronos. Y vamos, no hace falta que os diga quién es. Vale, pues esta ha sido nuestra tirada.
Comentaros para que lo sepáis, aquellos nuevos, los companions, lo que son. Aunque ojo que yo tampoco es que lo tenga especialmente claro. Los companion, que aquí tenemos a Katina, que es lo que nos ha salido, es como una especie de skill, por decirlo de alguna forma, que podemos equipar al héroe si lo tuviéramos. Porque claro, hemos dicho que el héroe es de Cecilia. Y Cecilia creo que no la tenemos. Vamos a ver. Cecilia es que no me acuerdo ahora mismo si era... Si era... A ver, ¿cómo podía yo buscar...? A ver, tiene que ser... Entiendo que será 5 estrellas. Si el companion es de 4, es de 5. Pero no, no la tengo. Yo creo que no la tengo. Y no hay una manera de... No hay una manera de buscar por nombre ni nada. Lo que sí podríamos es mirar en la nueva web que ha salido para mirar los mercenarios, que nos sale toda la lista. Aunque a lo mejor sale aquí en la... Claro, claro, estará aquí. Cecilia, vamos a ver, Cecilia. Cecilia. ¿Es guerrero? Víctor. Foxion, que tiene pinta de maga, ¿eh? Tenía pinta de maga. Vamos a irnos a los magos. Bathory, Loran, Eldora, Elise. No, esto ya son. O sea, pues será soporte. Micaela. Estos son los slimes. ¿Es una defensora? Aquí está. Aquí está, Cecilia. Pues el companion, como veis, se añade y lo que hace es que es como si le estuviéramos subiendo habilidades de skill, ¿vale? Es decir, lo podéis ver aquí, dice, hay 5 grados de companion y el nivel de skill va a incrementar con cada uno de los grados que pongamos del companion. Por lo tanto, si tuviéramos a Cecilia, Cecilia estaría con un más uno de skill por tener el companion, ¿de acuerdo? Es una manera de poder, digamos, subir el skill de un mercenario sin la necesidad de sacar libros o de sacar el mercenario, sino es como si fuera otro héroe. O sea, es una castaña, porque al fin y al cabo es reducir las probabilidades de... Lo que pasa es que se supone que nosotros también podemos sacar los companion desde... ¿Dónde era? Desde el Fate, me parece que era. Desde aquí podemos ir dándole una serie de currency. Nosotros podemos cambiar de aquí, podemos buscar, por ejemplo, a Katina. Y entonces se supone que nosotros a esta Katina le podríamos dar este recurso en particular. Y lo que haríamos sería conseguir afinidad para, si no me equivoco, para conseguir este companion. De todas formas, si os interesa este sistema, podemos hacerle un vídeo. Me empaparé bien de cómo funciona y os lo traeré. Entonces, yo creo que aquí podemos dejar el vídeo. Ya hemos visto más o menos. Ya hemos hecho. Le hemos hecho la tirada al banner. Y hemos jugado un poquito aquí a hacer el mono. Y ya sabéis que si os gusta el juego y queréis más contenido, queréis que ahondemos en estrategias, que revisemos replays, que por ejemplo vayamos mirando. Aquí los mercenarios que están top en estos momentos, en las arenas, las composiciones, las estrategias, etcétera. Pues ya sabéis que darle soporte a este vídeo, dándole un pedazo de ostión al botón de like, dejando vuestro comentario, dejando un suscribir si no estáis suscrito, y si estáis suscrito le dais a de suscribir, yo suscribir otra vez, que mola mucho hacer eso. Y nada, ya sabéis que aquí estamos para lo que haga falta. Y espero, por cierto, ya os digo, ¿no?, que el juego la verdad es que está chulísimo. Así que a ver si conseguimos más tiempo para poder traer más esta pedazo de juego, ¿no?, que es Braundust. Así que bueno, nos vemos. Uy, que tengo la lista de mercenarios hasta los topes. Tengo que empezar a quitar slimes de en medio. Así que nada, lo dicho, que nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado. Vale, hasta luego.